Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB matutino. Hoy martes 21 de febrero de este año 2022. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo EZDB, en el cual, pues bueno, tenemos mucha información que presentarles el día de hoy a todos ustedes, bueno, para que nos acompañen en los próximos minutos. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las tres páginas oficiales, tanto en Enlace Zapotlán, en Diario El Volcán y a través de la página de Informativo EZDB. Así es de que pues iniciamos ya hoy martes 21, prácticamente ya este último día pues de las festividades del carnaval en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes puntos del continente americano. Usted recordará que el día de mañana ya será lo que viene siendo pues el inicio de la cuaresma, con este miércoles de ceniza. Ya mañana empieza lo que viene siendo pues toda la celebración pues ahora sí que del tiempo cuaresmal. Y bueno, pues sin duda alguna se viene la festividad, pudiéramos decir, la celebración más importante que pues existe en la religión católica, y por supuesto pues algunas implementaciones que se hace en la cristiana. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de lo que se tiene, en estos próximos días. Así es de que, bueno, vámonos a irnos de lleno con toda la información. Vamos iniciando este espacio de Informativo EZDB. Recordarles nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-198-0678, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Vámonos a ir con las condiciones meteorológicas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen para el día de hoy, cómo serán estas condiciones en nuestro estado y en parte de la República. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente: tenemos entrada de humedad del Pacífico, una zona de baja presión de aire frío, tenemos el sistema frontal número 34. Estos tres sistemas estarán favoreciendo con nubosidad en la región noroeste y noreste de México, así como posibles lluvias aisladas, ambiente frío a gélido, principalmente en las zonas más altas. También se espera que para finales de la tarde se presenten rachas de viento fuertes en la región noroeste y noreste de México. Por otro lado, tenemos también entrada de humedad del Golfo de México, del Pacífico y del Mar Caribe. Estos sistemas están aportando nubosidad en los estados de la región sur y sureste de México. Para Jalisco se tiene pues poca nubosidad, temperatura máxima entre 29 y 31 grados y temperatura mínima entre 13 y 15 grados. Es lo que tenemos para el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, pues ahí está parte de las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Bueno, vámonos a ir de lleno con toda la información, y nos vamos a ir nada más y nada menos que en materia policiaca, porque bueno, tenemos algunas notas que presentarles a todos ustedes. Y bueno, pues en la primera de ellas pues es un vehículo que se fue al barranco. Un vehículo se desbarrancó pasando el ingreso al Parque Nacional Nevado de Colima. Hasta ese punto llegaron elementos de la Cruz Roja, así como de Protección Civil, para sacar al conductor, y el cual tuvo lesiones leves. Así es de que, bueno, que por fortuna, qué bueno que fue rescatado este conductor del vehículo. Nos vamos a ir ahora hasta el pueblo mágico de Mazamitla, porque vuelca una cuatrimoto. Oficiales de Protección Civil y bomberos de Mazamitla atendieron la volcadura de una cuatrimoto por la brecha hacia el Tigre. Por la gravedad del reporte, se movilizó una ambulancia convencional y la de rescate. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a dos femeninas que resultaron con leves lesiones,
realizando su traslado al hospital comunitario de Mazamitla para su atención médica. Así es de que ahí está parte de la información. Y en otros asuntos que tienen que ver también con en materia policíaca, pues fíjense que volcó una camioneta. Se registró la volcadura de una camioneta de carga, esto en el kilómetro 23 más 800 de la autopista Guadalajara-Colima, a su paso por el municipio de Zacualco de Torres. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para la atención de los lesionados, tomando conocimiento personal de la Guardia Nacional. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de la información. Y bueno, pues con esto cerramos, pues ahora sí que en materia policiaca. Vámonos a ir a un corte comercial y regresamos, porque todavía tenemos más información que presentarles a todos ustedes. Se viene el sector político. Ahora sí, hubo diferentes eventos que de alguna manera pudiéramos decir entre comillas hubo o estuvieron de una relevancia importante, ¿no? Pero bueno, todos estos detalles se los vamos a comentar después del corte comercial. Hacemos una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia,
con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Bien, continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Recuerden lo que tenemos nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-198-0678, para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Así es de que, bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Tenemos más noticias que compartirles a todos ustedes a través del espacio de informativo ZDB y transmitiendo completamente en vivo a través de Enlace Zapotlán, Diario El Volcán y la página del noticiero, que es informativo ZDB. Vámonos a ir ahora hasta el municipio de Zapotiltic, porque por reunión informativa sobre la entrega del programa Recrea 2023, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades educativas y agilizar la entrega del programa escolar Recrea 2023. El gobierno municipal sostuvo una reunión cercana con los docentes de las escuelas del municipio para dar a conocer cómo serán los registros y la manera de trabajar la próxima entrega de uniformes, zapatos, mochilas y útiles. En dicha reunión también se resolvieron dudas y se presentaron a los enlaces municipales que ayudarán con el registro de los alumnos que pertenecen a la cabecera municipal, delegaciones y agencias. Perdón. Los enlaces municipales que estarán al frente son Efraín Becerra del Toro, Carla Janet González García, Salvador Castrejón Navarro y Cristian Alfonso Valdés Hernández. La reunión estuvo a cargo del regidor Jorge Luis Hernández Campos, enlace estatal del programa Recrea, y Jessica Paola Torres Vázquez, enlace municipal por parte del estado de Jalisco. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información que se les acaba de presentar aquí a todos ustedes. Así es de que, bueno, vámonos a ir con más de la información y pasando a la siguiente imagen, ya ahora con información un poquito más académica del municipio de Zapotlán el Grande. Pues escolta y banda de guerra participarán en Encuentro Nacional. En ceremonia protocolaria realizada en la explanada principal del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, se realizó el abanderamiento de la escolta y banda de guerra que representará al plantel durante la celebración de este Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México, el cual se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. La actividad dio inicio con honores a la bandera, con la participación de la banda de guerra y escolta, realizándose oficialmente el abanderamiento de los participantes al evento. Acto seguido, los integrantes del representativo presentaron una evolución a los asistentes, mostrando su disciplina y trabajo en equipo. Durante su mensaje, el director de este instituto, Sergio Octavio Rosales Aguayo, felicitó a los estudiantes por la constancia, perseverancia, y dijo sentirse orgulloso de representar al campus. Jalisco estará en Chihuahua, no solo físicamente, sino además en los corazones de todos los chihuahuenses cuando vean su participación. Como parte del presidium, estuvieron presentes Patricia Hernández Terán, directora de Cooperación y Difusión de este Tecnológico Nacional Campus, Carlos Rubalcaba Márquez, subdirector académico,
Héctor Cruz Esquivel, subdirector de Planeación y Vinculación, Norma Melina Morfín Maldonado, subdirectora de Servicios Administrativos, el jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, Raúl García Pascual, Francisco Javier Magallón López, coordinador de la Escolta y Banda de Guerra, Miguel Ángel Barragán Espinosa, jefe de servicios, jefe de servicios escolares, y Lucrecia Liera Aguilera, representante de la delegación sindical 61 del CENTE. También asistieron estudiantes, docentes, personal administrativo, padres y madres de familias, de quienes representarán a este Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y a Jalisco en este Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México. Bueno, pues sin duda alguna vamos a tener pues esta información ya una vez que se haya que haya concluido prácticamente este encuentro de las bandas y guerras. Así es de que bueno, ahí está parte de la información. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, es el segundo que hacemos, pero regresamos para presentarles más de la información a través de este espacio de noticias. Hacemos una breve pausa y regresamos. Track, you know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drink your slogan and say, oh, yeah. Oh, yeah. If you're balling by your bottles and say, oh, yeah, my babe. If you're pimping your steps and your ass is fat and say, oh, yeah, my babe. If you're willing to fight, then you're fucking the night and say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. All the mommies pull your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bye. Del mar a su paladar, solo hay un lugar, Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán, que te ofrece su paquete personal, dos tostadas de ceviche, un mini cóctel y tu platillo de camarones por tan solo 130 pesos. Además, una extensa variedad de platillos como la deliciosa sopa de mariscos, huachinango, filete relleno, aguachile, las famosas jaibas locas, borrachera, pechugas de pollo, acompañado de tu bebida favorita. Conoce nuestra bebida, la Mi Chingona. Música en vivo, fines de semana. Recuerda que el cumpleañero no paga su platillo y obtendrá su regalo sorpresa. Aceptamos todas las tarjetas. Nos ubicamos en Avenida Serafín Vázquez 642, frente al Salón Quinta Marina. En la Curva de los Monos. Servicio a domicilio y reservaciones al 341-419-4959 y al 341-149-7959. Abrimos todos los días. Atendido por tu amigo Pablo Ramírez y familia. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Y bueno, pues a mitad del noticiero, ya casi terminando, pues le damos lo más cordial de las bienvenidas a nuestro buen amigo y compañero Milton Iván Peralta de Almusca. Milton, ¿cómo andas? Buen día. Pues ando, que es lo importante, y estamos. Estábamos atrás de cámara arreglando unos asuntillos, pero bueno, ya estamos aquí al frente. Pues para levantar el barco, ¿no? Que ya se anda hundiendo. Yo dije ya. Yo ya veía el Titanic, el que se está hundiendo. Yo dije, ya. Me ocupa levantar el rating, deja. A ver, me pongo de frente. Yo dije, ya se fue a la otra expo, allá a la. A la de Sayula. A la de Sayula. No, no es tu fuerte. Los invitados que van a estar ya no llaman mucho. No dan el ancho, dice. Pues bueno. Y luego, pues quien la organiza también.
la hace cada 3 meses, ¿eh? ¿Y sí? Y quiere que venga hasta el presidente de la República a inaugurarlo, pues, también. No, no, el secretario de Asistencia Social, decían. ¿Y qué dice el secretario? ¿Yo qué? Inviten a la de la Saler, si quieren. A ver, ¿por qué no invitaron a Dima, a ver, por ejemplo? Ay, sí, yo no te sé decir. ¿A quién invitan? A nosotros sí nos invitaron, pero... Es que no es reconocida, está como en el fútbol, no es reconocida la categoría. No está categoría. Pero bueno, ya andamos aquí. Ah, pues qué bueno. Para platicar en torno a las noticias que se dieron el fin de semana. Mucha actividad política. Sí, es lo que platicaba antes de irnos al corte comercial. Sí, es que para entrar... Para entrar el... ¿Cómo? Estás hablando del tema. No, pero lo había comentado antes de irnos al corte comercial para entrar al bloque anterior. Ajá, en el cual, pues sí, sí hubo mucha relevancia. Hubo visitas, pues, de rango importante, ¿no? Por decirlo entre comillas. Y bueno, cabe destacar que, pues, hay diferentes... Hay un color en específico que, pues, sabemos... Todos que aunque digan muchísimas veces que siguen una ruta, pues no la hay. A lo mejor pudieran seguir la misma ruta, pero cada quien en pues su ninguno de los dos, en su propia trinchera. ¿No? Sí, pues vamos a hablar primero que la visita del doctor Carlos Lomelí, que vino a Ciudad Guzmán y a la región sur de Jalisco el viernes, para ser exactos. Anduvo y nos lo encontramos casualmente en el jardín principal y ahí lo entrevistamos en el kiosco. ¿Por qué te ríes? Muy interesante no, ni tú te lo encontraste. Muy interesante su discurso, la verdad. Estuvimos platicando un rato con él ahí, así que vamos a ver la entrevista para luego seguir comentando un poco algunos de los puntos que hay un punto importante que sí me gustaría mencionar. A ver, porque como dicen vulgarmente, esa madre se pega y se pega feo, pero hay que verlo. Los 125 municipios, nosotros ya es la segunda vez que venimos en este año, ya habíamos estado por aquí y tenemos un gran grupo de amigos, empresarios de este distrito, que el día de hoy tuvimos un desayuno y más tarde vamos a tener un evento con simpatizantes de Morena, por supuesto, como presidente del Consejo de Morena en Jalisco. Trabajando en recuperar y en que la ciudadanía de Jalisco nos otorgue la confianza para buscar, por supuesto, primero, la aprobación por parte de la gente de Morena, que es el primer paso a dar, y posteriormente la simpatía de los ciudadanos de Jalisco para poder traer y aterrizar la cuarta transformación en este estado. Nosotros somos una corriente que somos muy afortunados. Morena es un partido que cuenta con candidatos excepcionales. Realmente, tanto Marcelo como Sheinbaum, como Adán, son gente de primera, que cualquiera que ocupe la posición va a hacer un gran trabajo y darle continuidad a la cuarta transformación. Nosotros, en lo personal, Carlos es coordinador en el estado de Adán, Augusto. Por eso estamos a gusto. Pero somos lo mismo. O sea, igual me he encontrado compañeros de Sheinbaum que nos abrazamos, nos damos cariño, trabajamos, hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos ideales. Igual me encuentro gente de Marcelo, que es un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores, que es un hombre con una gran formación política, pero eso es algo muy afortunado que tenemos en Morena, que tenemos grandes perfiles que van a darle continuidad a la cuarta transformación en este país. El balón está botando sin portero en el área chica. Estoy seguro de que la unidad que estamos logrando al interior de Morena, de las diferentes corrientes, de los simpatizantes, sin telarañas, abiertos a recibir a cualquier ciudadano, sin importar dónde ha militado, estoy seguro que eso nos va a permitir poder pasar el balón a las redes y poder establecer un gobierno que tenga esos puentes de plata que necesita Jalisco y el picaporte, para poder traer desarrollo, crecimiento y bienestar a nuestro estado. Miren, yo les decía hace rato a una serie de empresarios aquí de la región, ¿cuál es la obra más grande que ha tenido Jalisco en estos últimos 4 años? ¿Tren ligero? ¿Línea 4? ¿O el que haya venido el presidente a destrabar 18 años de la presa El Zapotillo? Mientras que esto sucede
así de pequeñito en Jalisco, porque no tenemos un gran gestor, porque no hay una simpatía, porque se ha confrontado con el gobierno federal. Hablemos, por ejemplo, de Sonora, donde hoy o al rato va a estar por allá el presidente, o está allá. El parque solar, de energía solar más grande de Latinoamérica, uno de los más grandes. Las minas de litio. Una desalinadora de las más grandes, solamente por abajo de Dubái, de agua de mar a agua potable. Aquí solamente la línea 4. Imagínese mal gestor. Usted ya fuera gobernador, ¿con qué acciones iniciaría? Bueno, yo hay muchas cosas que hacer. Primero es hacer un puerto seco en El Salto, en donde se juntan los dos trenes, el que viene de Manzanillo y de México, hacer un puerto seco con transformación alimenticia. Y es muy importante para conservar las carreteras y desahogar un poquito las carreteras del estado, es hacer una vía de tren que nos conecte, que son 120 kilómetros, que nos conecte a Aguascalientes, para de ahí ir hacia todo Estados Unidos a través de las vías del tren. Algo que también ha sido una solicitud de manera permanente es poder desarrollar una ciudad industrial en tierra de Tepetate, para no cambiarle la vocación de productividad a la tierra entre lo que es Arenal y lo que es la parte del club donde estaba antes situado el club de la Universidad de Guadalajara. Ahí tenemos en lo que se va construyendo esa gran ciudad, ese gran desarrollo, que son más de 800 hectáreas, en donde hay un déficit de bodegas y de industria en el país, el tren de cercanía. El tren que solamente se usa los domingos, que de lunes a viernes lleve trabajadores, en la tarde lo regrese, y poder iniciar una área de industrial de adeveras en forma, como está en Monterrey, en donde podamos generar primero la industria y luego la vivienda de clase media y alta, y luego los servicios, y hacer algo muy bien planeado que requiere Jalisco para ponernos en la punta de la productividad industrial. ¿Qué hay para Ciudad Guzmán y el sur de Jalisco? No, pues ahí el rescate del campo, la tecnificación, el apoyo de semilla, el apoyo con fertilizante. Está ese rezago y lo reconocemos como movimiento, y el presidente lo ha dicho, porque lo que estaba destinado para el rescate y la tecnificación del campo se tuvo que utilizar para combatir la pandemia de manera digna por parte de los mexicanos. Yo considero que en esta zona, aparte de revisar el tema del agua, que es importantísimo para esta región, tenemos que ayudarle a la gente, primero, hacer un censo de vocación de productividad de la tierra. Porque todo el mundo quiere arándanos, todo el mundo quiere aguacate, pero hay otras necesidades que antes se sembraba en esta zona y que se requieren. Entonces vamos haciendo un censo de vocación de productividad de la tierra y vamos a iniciar con la tecnificación de acuerdo a la vocación y, por supuesto, el apoyo con semilla de calidad, fertilizante regalado a los pequeños productores y fertilizante barato a los grandes productores. Y tenemos que industrializar el campo, tenemos que ir ahora por la independencia alimenticia que requiere Jalisco y que requiere México. Siento que estamos logrando una unidad muy importante, que es lo que se requiere, y que la diferencia entre los grupos que puedan existir están siendo dialogados y llegando a un punto que nos permita partir de manera unida a lograr el triunfo en el 24. No me queda duda de que vamos a caminar todos juntos en este gran movimiento que está marcando y está siendo una opción muy fuerte, muy importante para los jaliscienses. Tenemos que construir ese movimiento para que la gente nos pueda depositar la confianza y nos pueda ver como una opción viable de confianza entre los jaliscienses. Aquí no solamente él, todo mundo tiene derecho de levantar la mano. Esto es lo que caracteriza a Morena. Y son bienvenidos los compañeros, y por supuesto que vamos a tener diálogo, y el que salga mejor posicionado en las encuestas, ahí vamos a estar. Somos gente que hemos venido construyendo este movimiento, no de ahorita. Yo llegué en el 2004 a la vida del hoy presidente, y lo que nos mueve son los proyectos, los principios, no los puestos. Y ten la plena seguridad de que el que salga mejor posicionado, ahí vamos a estar todos unidos. Brevemente, ¿quién es Carlos Lomelí? Carlos Lomelí es un hombre que viene de la cultura del esfuerzo, que nació en Mascota y que creo que, así como yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad del pueblo, creo que los jóvenes merecen esa oportunidad que me dio la vida, de hoy ser un empresario exitoso y venir de lo más humilde de la zona de Mascota,
porque yo sé lo que es pisar descalzo el suelo y sé lo que es tener una casa. Soy médico de cuerpos y de almas. Bueno, primeramente tenemos que transparentar y fortalecer la democracia a través de los institutos, ¿no? Que ese es parte del plan B que vamos a abordar el día domingo, todos los de Morena, en todos los municipios, en los 20 distritos de aquí de Jalisco y en toda la República, primero. Segundo, que nosotros tenemos que trabajar en la estructura y en la unidad de la estructura de la defensa y de la promoción de nuestro voto. Eso lo tenemos muy claro. Y tercero, que lo más importante para nosotros en el 21 eran las diputaciones federales y las gobernaturas. Nosotros no perdemos la ruta ni el rumbo. Nosotros teníamos muy claro que para la transformación y para la nueva legislatura que se está llevando a cabo, era muy importante nosotros apuntarnos y apuntalarnos en lo federal, en las diputaciones federales y en las gobernaturas. Se logró el objetivo. Nosotros, lo repito, cuando luchas por principios y por un proyecto, los puestos salen sobrando. Ahí los entretuvimos un ratito en Guadalajara, ¿sí? Decirles que estamos listos, que hay un mensaje de esperanza, de cambio, de transformación que trae Morena y que lo que logró el pueblo de México en el 2018 a salir más de 30 millones de mexicanos que hoy goza, que son los apoyos a adultos mayores, el apoyo a nuestros jóvenes, la reforestación más grande que se está llevando en el planeta, de más de 1 millón de árboles sembrados, la infraestructura que está construyendo nuestro presidente, no solamente el Tren Maya, el transísmico, la refinería, el tener gasolinas baratas, una moneda fuerte. Este es el principio de lo que sigue. La cuarta transformación en Jalisco está por llegar. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está parte de pues este discurso que se suele siempre aventar el doctor Carlos Lomelí y que pues obviamente varios puntos, ¿no? Uno de ellos, primero que nada. Otro puerto seco. ¿Qué traen con los puertos secos? Es lo que yo no entiendo. Si va a ser como el de Guzmán, ya valió. Exactamente. ¿Quién le garantiza que pueda haber un puerto seco? Cuando en Acatlán, me decías, o dónde era, donde lo iban a hacer, que no fue nunca autorizado. Pues lo empezaron a construir, pero nunca lo terminaron. Que fue en allá por Acatlán, por el corte de Acatlán o Zacualco. Ahí está todavía parte de la poca infraestructura que lograron, alcanzaron a construir, ¿no? ¿Quién le garantiza que va a haber un puerto seco? Simplemente porque. Porque pudiera venir una ola tinta otra vez. Así es. Eso no se sabe. Está raro. Y el discurso, por lo menos lo que me agradó en el discurso, por lo menos, es que diga que no importa quién queda de candidato. Ya que hemos tenido al diputado Chema Martínez, que también quiere ser candidato a gobernador. Y ese, por lo menos ese discurso de conciliación, cuando yo le pregunté, pues, usted ya ha sido dos veces candidato a gobernador, ¿qué les ha faltado, no? Sobre todo en esta segunda vez, ¿qué le ha faltado para que Morena triunfe? Y habló muy bien en esa parte de la reconciliación, o sea, de la unidad como partido. Y él dice, el que quede como candidato, ya sea Chema, ya sea yo, y lo más seguro, pues la que va arriba en las encuestas, pues Luz Adriana Candelario, ¿no? En su encuesta de 1300 gentes, donde ella salió ganadora, que ella mandó a hacer, pero bueno, si es incluso ella, pues la van a apoyar. Sí, pues sí. Dice, por lo menos en el discurso ya deja un antecedente Carlos Lomelí, sino el que sea, ya no ya sea obsesión porque sea él. Por lo menos ya con papelito y todo, ya se comprobó que. Que Luz Adriana Candelario va adelante en las encuestas. Sí, sí, sí. Sí, la encuesta de 1300 gentes, WhatsApp, pero va arriba. Es lo importante, que la luz va para arriba. Sí, pues sí. Y ella, pues. La quería tumbar cuando era la reforma eléctrica. La quería bajar. Mira, pues va para arriba en las encuestas. Pero bueno, es parte del discurso que se aventó el doctor Lomelí. Perfecto. Con el siguiente tema, porque pues se tomó protesta Milton también el sábado pasado. Así que vamos a ver.
Vamos a ver la toma de protesta del PRI y tenemos varias entrevistas. ¿Cuántas? Pues es la opinión de Berta Alicia, quien Berta es Silvia. Berta Silvia, perdón, quien es la nueva presidenta del Comité Municipal del PRI. Pues a escuchar su discurso y pues ver, ¿no? Vamos. Bien, vamos a ver. Me siento contenta de ver a tantos priistas, militantes, simpatizantes, amigos, familia, ciudadanía, a la prensa que tenemos aquí presente. Hoy es un día muy importante para todo el priismo, no solo de Zapotlán, del distrito y del municipio. Muchas gracias por estar aquí. Hay que recordar un poquito, yo creo que es importante hacer un poquito de historia. El PRI no es un partido hecho a vapor. Es un partido que desde hace más de 80 años fue formado, para ser clara, cerca del año de 1929. Es bien importante recordar la historia, que no debemos de olvidar, no debemos permitirlo. El PRI, yo nunca he dicho que está acabado. Estamos tomando fuerzas para llegar al 2024 con todo lo suficiente y necesario para devolverle al país, a la ciudad, al municipio y a las diferentes comunidades aquello que se requiere y se necesita. Es fácil decir, vamos a transformar. Es fácil decir, vamos a renovar. Es fácil decir, vamos a hacer. Pero yo creo que lo más fácil y lo más difícil a la vez es ponernos de acuerdo para poder hacerlo juntos. Este es el momento que necesitamos para poder hacer acuerdos, trabajar en un común denominador que es la ciudad, la ciudadanía, la sociedad. No olvidemos nuestro objetivo. Yo les invito a todos los priistas, a todos los militantes, a todos los simpatizantes que no perdamos el objetivo. El objetivo no es ver qué se hizo, o qué fallamos, o qué hicimos o no hicimos, o qué hizo el de frente. El objetivo es trabajar para conformar los diferentes sectores, estructuras, todo aquello que nos dé la oportunidad de poder llegar a un logro en 2024. Olvidémonos de qué hicimos o no hicimos. Yo creo que ha habido buenos aciertos por parte de todos. Todo el mundo en su momento, de acuerdo a las condiciones, hizo lo que tenía que hacer y lo que también pudo hacer. Hoy las condiciones son otras. Haremos lo que tengamos que hacer para que el 2024 vuelva a quedar nuestro partido como la primera fuerza política en el Estado, en el país y por supuesto en el municipio. Yo... pero no les voy a prometer ninguna. Yo me voy a comprometer a trabajar junto con todos ustedes, con el apoyo seguramente que el centro tendrá de la presidenta y con todo el PRIismo, con toda la sociedad y con toda la gente que se quiera sumar a este proyecto, que sé que es bastante la que se va a acercar, bastante la que quiere trabajar y bastante la que quiere de verdad un rumbo diferente para nuestro país. Yo, ese es mi compromiso, trabajar, porque lo sé hacer y lo vamos a demostrar. Y no solo porque soy de esta ciudad, ni porque soy priista, porque las mujeres también sabemos hacer un trabajo importante, con el apoyo de todos los hombres sé que lo vamos a lograr juntos. Yo los invito a todos a que tengamos esa fuerza, esa unión y esa madurez para llegar a buenos acuerdos, acuerdos donde podamos integrar a todos los diferentes sectores, a las diferentes... a las organizaciones y sectores, a aquellas personas que de veras deben trabajar, a aquellas gentes que estén comprometidas, a aquellas personas que tengan deseo de servir a su país, a su estado, a nuestro municipio, a nuestras regiones, que tengan convicción de trabajo, que sean líderes natos, que sean gente que los demás de este mismo partido se puedan sumar y digan, vamos todos juntos. Yo tengo plena confianza y se los digo así, que en 2024 volveremos a ser gobierno. ¡Eso! No podemos olvidar una historia de México sin el PRI. El PRI, pilar fundamental para todo lo que hoy gozamos y tenemos. No permitamos
que esto se derrumbe. ¿Vamos a levantarlo? ¡Sí! 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 Bueno, pues ahí están los vivas del PRI. A ver. No, a ver qué tal. Que ahora sí estaba lleno. Así ahora sí estaba ahora lleno. Sí, sí, sí. ¿Y caras conocidas o? Sí, de todo. Digo, vimos ahí en el presidio una José Luis Orozco, digo de los. Marco Antonio Álvarez Santillón, Santillán, que es el secretario, ¿no? Sí. Sí. Al regidor Joel, a la diputada del PAN Claudia Murguía. Andaba Sara Moreno. Que por cierto, qué milagro que anduvo el PAN en un evento del PRI. Pues es que ocupan juntarse, si no ya no la van a armar. Y pero lo importante también es por qué el PRI no estuvo en la reunión distrital. Porque a lo mejor no habían llegado a un acuerdo. Todavía no se había formalizado este asunto. Aparte, otra de las cuestiones fue que fue una asamblea, ¿no? Si no me equivoco también. Sí, lo que fue en Zapotelti fue una asamblea, sí, fue una asamblea distrital donde hubo tomas de protesta de los diferentes comités municipales, nada más, igual que lo que hubo el sábado aquí en el PRI, nada más que aquí lo están haciendo uno por uno, no lo están juntando. Y el hecho de que estuvieran, y ahorita lo vamos a ver en el mensaje de Hugo Contreras, es que pues va la alianza, ¿no? Como la estamos viendo ya que está armando a nivel federal, al parecer a nivel estatal también va a ir la alianza PRI-PAN-PRD. ¿A nivel municipal también? A nivel municipal todo parece indicar que también será así. ¿Y el PRI encabezaría? ¿Por la posición? Por la posición que... de regidores, ¿se van por eso? Sí, la diputación entonces pudiera tocarle la local al PAN, Panchito Sedano. Sí, que ya es casi un hecho. La federal, pues habría que ver. ¿Quién? A lo mejor repite tu amigo. ¿Cómo se llama este...? El que fue la vez pasada, también. Se me fue el nombre. Tu amigo y tu amiga que andaban ahí juntos. Entonces, o sea, habría que ver qué es lo que se viene. No hubo nadie del PRD, porque al parecer ya no existe PRD de Zapotlán. Todos se fueron a Gamos. Y los otros. Pues ya perdió el registro, ¿no? Y otros se habían ido a Morena un poco antes, así que. Pues vamos a ver qué pasa, pero también vamos a ver el discurso de Hugo Contreras, que habla específicamente del por qué la alianza. Así que vamos a ver lo que nos dice el diputado local, Hugo Contreras Cepeda. Miren, cada día, cada mañana, hay un personaje que confronta a los mexicanos, que cada día, cada mañana indigna a los ciudadanos, que tiene la intención de hacer las cosas bien por el presente, por el futuro, por las instituciones. En política yo siempre he considerado y me han enseñado que es un instrumento de dialogar y construir acuerdos, y quienes ostentan el poder no es para suprimir, no es para imponer, sino para conciliar, para hacer de la política el instrumento más generoso y podamos contribuir a la solución de la sociedad o de los seres humanos. Y este personaje que es día a día, está enconando al país, ha estado confrontándonos. Porque si no pensamos como él, o si no respaldamos sus ocurrencias, nos ve como enemigos o adversarios. ¿Y qué es lo que ha provocado al final de cuentas? Que nuestros presidentes o nuestros dirigentes nacionales, nuestro amigo Alejandro Moreno, el dirigente de Acción Nacional Marcos Cortés, el dirigente del PRD Zambrano, hayan tomado la conciencia de lo que está sucediendo y hagan una gran alianza para no permitir un gobierno intolerante, incapaz y que abusa del poder para suprimir a las minorías. Y creo que esa parte es lo que nosotros debemos hoy en día retomar, reconquistar
para quienes tenemos una representación de la índole que sea, algunos en el poder ejecutivo como gobernadores, alcaldes, otros en el legislativo como regidores o diputados y otros como dirigentes. Y este evento hoy, Presidenta, tiene una clara connotación y un claro lineamiento de las cosas de que se deben de hacer y tenemos que ir visualizando hacia un futuro. Y yo estoy convencido que son más los hechos los que hablan y los que nos convencen que mil palabras. Lo que hoy está sucediendo en Ciudad Guzmán, al ser parte y testigos de la nueva dirigencia que encabezará Berta y Toño, nos va a permitir congregar, reencontrar, reconciliar y hacer un gran partido y una gran alianza. Porque frente a nosotros en este bonito y gran auditorio, Presidenta, te debo de decir que hay personas de la delegación del Perdido, de la delegación de Arquizayá, y están, como ya lo anunciaron, nuestros amigos de Acción Nacional y otras expresiones importantes. Pero también quienes han sido candidatas y candidatos de nuestro partido en diferentes momentos. Y hoy han tenido la disposición, la generosidad, pero también la inteligencia de contribuir al proyecto que muchos mexicanos, por eso me refería al arranque, vamos a tener que enfrentar y construir. Y aquí lo dijeron, una sola mano, una sola persona, somos insuficientes. Las y nos necesitamos todas y todos para hacer frente a un gobierno que lo que está haciendo día a día es enconarnos, es señalarnos, es perseguir y no entender la política como un instrumento de comunicación, ni entender que las instituciones y los poderes deben de ser autónomos y deben de tener su vida propia y de tener el funcionamiento. Entonces, habremos de prepararnos, Presidenta, para que en Ciudad Guzmán hagamos lo propio. Por eso es un día mucho, muy especial, es inédito, porque un día se lo dije en el Centro Universitario a Claudia cuando hizo su informe. Ha habido aquí en Ciudad Guzmán grandes batallas electorales y políticas que en su momento se justificaban, pero hoy también la realidad, la circunstancia política que vive el país, el Estado, nos obliga a ser generosos con nuestra nación, con nuestra patria y con nuestras instituciones. Y si somos capaces de entendernos con partidos que históricamente habíamos competido, yo creo que será mucho más fácil que adentro de nuestro partido podamos reconciliarnos con quienes también tuvimos la necesidad de competir. Solamente de esa manera, con madurez, con tranquilidad, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, vamos a hacer las cosas que la sociedad nos está reclamando. Porque lo que debe defender la gran alianza son las causas, las demandas, las instituciones del México que necesitamos, del Estado que demandamos y del municipio que merecemos. Un gran municipio y un gran gobierno. Porque los que hoy están aquí, ya lo decían y ya lo viste. Ni hay capacidad, ni hay rumbo, ni hay certeza. Aquí está Sara y aquí está Joel, que día a día ahí en el cabildo hacen los señalamientos de las incoherencias y la ingobernabilidad que se tiene. Y no han tenido sensibilidad de entender que también las minorías tienen voz y tienen voto. Si algo ha demostrado la historia de nuestro partido, es que cuando hemos sido gobierno, siempre damos el lugar a las demás expresiones políticas. Siempre hay que entender que para que haya gobernabilidad o gobernanza, todos se deben de atender y todos se deben de escuchar. Por eso, este día, Presidenta, este día delegado, es histórico para Ciudad Guzmán y los hechos hablan más que mil palabras. Por eso, enhorabuena, felicidades a todos. Bueno, pues ahí está parte de la información y el discurso que da pues el diputado local del PRI, Hugo Contreras Cepeda, pues dando referencia
a esta pues unión que hacen pues dos colores diferentes. Así es, pues, y lo que resta yo creo que del año vamos a seguir escuchando cada vez más sobre esta alianza, y sobre todo ya se va a hacer cada vez más más visible, ¿no? El hecho de que y más una realidad para competir tanto a nivel federal, estatal, como a nivel municipal. Y pues ya veremos el próximo año si les da resultado, si les alcanza para algo, ¿no? Falta más de un año. Estamos hablando un año y ¿qué? Cuatro meses. Marzo, abril, mayo, junio, exactamente. Casi año y medio, casi. Pero yo me pongo a hacer esta pregunta. ¿Con esta coalición le podría dar al PRI para volver al poder aquí? Pues no solo al PRI, a los tres. Pues a los tres. Pues mira, no quedó tan lejos el PRI, ¿eh? Esta pues quedó en tercero. Quedó en tercer lugar, y eso que el PRI estaba desmembrado en el PT, en Hagamos, en Futuro, sí, principalmente, y en el propio PRI, en cuatro partidos. Si lograran recuperar parte de lo que se fue, que igual y ni deberían, ¿eh? Porque viendo lo que están haciendo los espristas en el PT, pues ya es para que lo dejaran ahí a un lado. Pero si por lo menos las bases de la gente que votó por ellos lograran recuperarlo, pudiera dar una sorpresa. Y lo poquito que pueda aportar el PAN, que quedó en, ¿qué? Cuarto, ¿ah? En cuarto, ¿eh? Cuarto lugar. Que fue más por la marca de la propia señora Sara. Sí, 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 sí. Por el PAN. Entonces, pudieran medio pelear. Ahora, pues, vamos a ver qué tal le va al PT, qué tal le va al MC, qué va a hacer Hagamos. Morena, a ver si ahora sí se ponen de acuerdo y no salen un mes después de iniciar la campaña, a iniciar sus movimientos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Pues hay un sector que ya se anda moviendo con estas gacetas publicitarias, ¿sí? Gacetas de información, así es de que pues ya hemos visto dos, tres personas. Misma Tania la ha estado muy, no ha dejado de estar activa, ¿no? Y pudiera ser candidata otra vez. Pues hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver lo que se viene, pero hay que estar atentos a lo que sucede en todos los partidos. Muy bien, señores, pues hemos llegado al final de este espacio informativo ZDB Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Y nos vemos el día de mañana, pasadito, de las 8 de la mañana. Milton, ¿algo más? Pues nada, agradecerles por vernos y pues felicitar a Fito por el día de ayer. Arrancó ya su programa con todo y le fue bastante, bastante bien. Levantó bien el rating. Sí, fíjate que el día de ayer, pues como todo, ¿no? Teníamos que dar el banderazo inicial, el corte de listón, la patadita. Y sobre todo también, de nueva cuenta agradecerle aquí ya públicamente al profesor Ernesto Beltrán, porque nos obsequió, Milton, un balón de fútbol autografiado por él. Se lo llevó. No es cierto, lo pasa que ahorita es otro set y ocupamos, o sea, le decimos, ahí lo tenemos a un ladito. Por eso se lo llevó para allá, ¿no? No lo llevamos para allá. Pero muchísimas gracias, qué detallazo. Ayer me quedo con una muy bonita frase en el cual al momento de obsequiar el balón dice, sabes, te dejo este pequeño obsequio que hace feliz a cualquier persona que le gusta practicar este deporte. Entonces, la verdad, agradecerle al profesor Ernesto Beltrán mucho material, la verdad que emitió. Pues 2 horas de programa. Casi 2 horas de programa. Una charla muy muy interesante, anécdotas, unas fotografías ahí que se estuvieron proyectando. Y bueno, pues viene algo también pues relevante el día de mañana, también a las 6 de la tarde. Viene pues un personaje que si bien no es del giro deportivo, pero pues viene también a aportar un poquito a este sector. Y bueno, pues también se tendrán algunas de las informaciones importantes también en carácter deportivo para que no se lo pierdan. Mañana a las 6 de la tarde, recuerden, este programa va a ser lunes y miércoles a 6 de la tarde. Perfecto, pues para que no se lo pierdan. Así que pues recordarles que Diario El Volcán en su versión impresa ya está en circulación, puestos, revistas y tiendas, kioscos, y donde encontrarán mucho más información. Así que nos vamos el día de mañana. Así es, Milton. Vámonos y nos vemos el día de mañana, pasadito de las 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día.